le pavillon des cinémas du monde est inauguré par le président de l'Institut français, Xavier Darcos. Les cinémas du monde et ce pavillon doivent leur présence au Festival de Cannes à un grand nombre d'opérateurs. Mais je voudrais surtout remercier notre parrain et notre marraine, Elsa Zilberstein. Vengo del sur, este pabellón celebra más que nada el cine del sur y probablemente porque las películas que fui haciendo hicieron un recorrido similar, ¿no? Pienso que eso puede ser uno de los motivos por lo que me han invitado. La verdad es que cada vez que está la oportunidad de hablar de cine, creo que a todos nos hace un poco mejor. Para mí, toda forma de hacer cine es necesaria y es válida, y todo lo que podamos hacer para acompañar esta diversidad siempre será bienvenido. Y realmente me da mucha alegría que existan estos eventos donde se puede hablar de las diferentes maneras de pensar y de hacer el cine. Pablo Trapero connaît très bien les difficultés que rencontrent les cinéastes des pays du Sud. Cuando yo empecé a estudiar cine en el año 91, pensar en ser director en Argentina era un poco naif, ¿no? E ingenuo. Pero lo que pienso que lo importante para hacer el cine es el deseo de hacerlo. Después están los problemas. En plus de ses nombreuses activités, le pavillon des cinémas du monde accueille 12 réalisateurs des pays du Sud, une appellation que Pablo Trapero refuse catégoriquement. Se usan estas divisiones, pero que yo creo que van en contra. El cine es uno solo y justamente el cine no tiene fronteras, ¿no? Cuando uno habla de cine de Europa, ¿qué Europa? No es lo mismo Polonia que España, y dentro de España los directores son distintos, y no es lo mismo Francia que Grecia. El cine, por suerte, tiene esa insolencia que va más allá de la frontera y de las cuestiones políticas que nos generan otros problemas. El problema más grande de hacer películas es que a veces uno piensa más lo difícil que es hacerlo. Mucha gente pone más energía en lo imposible que en lo posible, y una manera de que eso cambie es pensar lo que es posible. Se puede realmente hacer cine con pocas cosas. Lo más importante son las ideas, y eso a veces es de lo que menos se habla. Se habla mucho de producción, se habla mucho de los problemas de financiación, que son reales, por cierto. Pero lo más importante es tener ideas y tener algo para contar. Cuando las ideas están y el deseo de contar está, tarde o temprano el camino se despeja. En plus de ses nombreuses activités, le pavillon des cinémas du monde accueille 12 réalisateurs des pays du Sud,